Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo me les va? Gracias por visitar mi canal. Y hey, hace rato que no hago un video. La verdad que estaba esperando el nuevo año para compartirles eh, lo que ha sido la transición del de programa en el que yo estaba. En el último video les compartí de que estaba en un programa para obtener mi propio camión pero no les dije con qué compañía lo estaba haciendo bueno este es el resultado de ese programa ahí pueden ver el camión que gracias a Dios pude conseguir comprar con ese programa este es un Peterbilt 579 del 2022 y bueno eh, nuevo para mí pero ya estaba usado no mucho apenas tiene en estos momentos tiene 176 mil millas y yo lo agarré con 162 mil prácticamente prácticamente un bebé y bueno ya está corriendo, ya lo estamos trabajando, gracias a Dios. La compañía con la que estoy trabajando es Forward Air. Así, Forward Air. Esa es la compañía a la que yo eh, le muevo la carga y la compañía que me consiguió el préstamo para poder comprar este camión. Se llama Expeditor Services. Y bueno. Aquí está mi camión, gracias a Dios. El niño. Ahora les voy a contar más o menos cómo funciona el programa. Y cuáles son los requisitos para poder entrar a ese programa. Ok, en esta parte del video les voy a explicar un poco de la compañía que me ayudó a conseguir el camión y el programa en el que yo entré con ellos la compañía se llama expedited services o es y -E ex digo es y -E ex no sé de dónde salió la x es success in tracking esta compañía es funciona como un dealer digamos como un dealer intermediario entre el chofer y las compañías que necesitan choferes aparte de que funciona como dealer ellos también administran empresas o ofrecen servicio de administración de las empresas yo Encontré esta compañía por medio de Forward Air. Y esta compañía también trabaja con FedEx, con XPO y con Panther. Creo que se llama Panther Logistics y Forward Air. Son cuatro compañías que yo sepa. Quizás, quizás trabajan con, con más. Tendría que preguntar a ellos. El proceso es, es sencillo. Ellos te consiguen el camión para que te vayas a trabajar con la compañía de tu preferencia. Eh, en mi caso, a mí me pusieron a prueba. Ese es el programa. Te ponen a prueba por tres meses y si demuestras tener buena ética de trabajo y eres organizado con tu... Empresa, porque es tu empresa. Cuando trabajas para ti mismo, es tu empresa. Y puedes probar o comprobar que si puedes mantener una empresa, si puedes eh, hacerte responsable de tu propio camión, ellos te ayudan a conseguir un camión propio. Durante el programa, manejas un camión rentado propiedad de Expedited Services. Y bueno, esa es parte de, del periodo de prueba, ¿no? Uno también pone en periodo de prueba a ellos, no solamente ellos a uno, uno también a ellos. En mi caso, yo me tardé ocho meses para graduarme del programa. Yo decidí. Estar esos ocho meses en el programa porque necesitaba eh, tomarme un, unas vacaciones antes de comprar el camión. Y a los ocho meses eh, me gradué, llené papeleo, fui aprobado y me consiguieron un préstamo para comprarme el camión que les mostré al inicio del video: un Peterbilt 579. De 2022. El proceso es mm, básico: es llenar papeleo, prácticamente responder las preguntas. Eh, y los requisitos son: eh, tienes que tener tus taxes al día, por lo menos los últimos dos años, te piden prueba de los taxes. Eh, no puedes deberle nada al IRS y no puedes eh, tener manutención, child support. Y no tienes que tener ninguna demanda o, o, eh, o bancarrota. Esos son los requisitos. Después de eso ya solo te preguntan por referencias. Son tres referencias y, y chequean tu historial de, de empleo. Y por eso, pues, hacen que trabajes por lo menos 90 días con un camión rentado para ver si, si eres bueno trabajando y administrando tu propia, tu propia empresa. Eh, cargos del programa no hay. Porque estás rentando el camión. Prácticamente ese sería el cargo del programa, ¿no? Estás rentando un camión para poder generar dinero y, y, y aprender a manejar tu empresa. El camión que yo tenía, y yo creo que a todos le aplican la misma regla, al menos que sean team driving, que trabajen en pareja, te quitan un 40% de lo generado a la semana por el camión. En mi caso ese 40% se traducía a 1400 a la semana, más o menos. Y después de eso, 12 centavos por milla, que eso cubría lo que era el reparación de servicios y toda esa vaina. Y eso de 12 centavos por milla no es reembolsable. Eso es un cargo que ellos cobran. Entonces, eh, el proceso es sencillo. La renta del camión está un poco elevada, pero en mi caso valió la pena. En mi caso... Eh, yo elegí Forward Air porque yo vivo en Boston y la terminal está a 15 minutos de mi casa. Entonces cuando regresaba a casa, después de andar por todo el país, yo no tenía que andar buscando parqueo para el camión porque lo podía dejar en la terminal sin ningún problema. Y a veces ese es un gran problema para nosotros que trabajamos en esta industria, por lo menos. Para mí, antes de, de entrar a trabajar con Forward Air, me costaba mucho encontrar parking, especialmente si llegaba tarde. Era un dolor de cabeza. Bueno, esa fue una de las ventajas, y, y hay muchas ventajas por el cual yo decidí irme con Forward Air. Y después les voy a contar sobre Forward Air. En este momento les, voy, les estoy contando de ES, Expedited Services. Bueno. Esta gente de Expedited Services, cuando empiezas ya a manejar, te dan descuento en combustible. Eh, a mí, por lo general, casi siempre eh, me ha ahorrado entre un dólar y un dólar cincuenta por galón. Ya ustedes hagan la cuenta de cuánto dinero es ahorrarse un dólar o un dólar cincuenta. Por galón eh, tienen otros beneficios te ayudan a administrar tu empresa eh, te dan descuento en el seguro de tu camión te dan descuentos en en, 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 en otros servicios te dan descuento ya cuando tienes tu propio camión eh, consigues descuento en mantenimiento descuento en llantas eh, una variedad de servicios eso es Expediter Services y ellos eh, pues trabajan con varias compañías. Eh, FedEx, Panther, Logistics, creo ¿sí lo que se llama, uh, XPO, Forward Air. Y yo creo que trabajan con otras compañías. No estoy muy seguro. Pero de esas cuatro estoy estoy seguro. Y bueno, eh, aquí está la información. Vean. Eh, essuccessantrucking.com, entran ahí y ya exploran el website. Eh, un pequeño disclaimer, y este disclaimer lo hubiera hecho al inicio de, de esta parte del video, que yo no estoy haciendo esto para reclutar a nadie, es solamente información que les estoy compartiendo y quizás esta información pueda ser útil. Para uh, alguien de ustedes, y si les es útil, pues déjenme saber en los comentarios. O si tienen alguna pregunta, también en los comentarios. Y, y eso es eh, Expedit Services. Ellos van directo al punto. Ellos eh, no consiguen carga ni dan servicio de dispatch a nadie porque ellos no son un carrier. Ellos están en el negocio de vender camiones y vender el servicio. Para el servicio para administrativo para las empresas. Y aquí, si entran a la página, aquí ven eh, las opciones: eh, descuentos, finance, insurance, operational support, legal, safety, eh, muchas cosas. Si están interesados, pues les, les recomiendo que vayan a la, a la página de ellos y exploren. Eh, yo lo hice, yo antes de iniciar con ellos, pues entré a su página y estuve viendo qué es lo que ofrecen, eh, si me convenía o no me convenía, porque honestamente eh, la renta del camión está un poquito elevado, pero vale la pena. En mi caso, valió la pena. Recuerden que es de caso a caso, no todo el mundo le va igual no todo el mundo tiene la misma uh, eh, forma de trabajar los mismos hábitos de trabajar y depende con qué compañía la persona se vaya y esto es todo sobre expedited services por lo menos lo que me recuerdo y lo que tengo presente eh, en estos momentos en, en mi mente cualquier pregunta ya saben eh, escriban abajo y yo con mucho gusto se la respondo. Y así es. Esta fue la compañía con la que yo conseguí mi camión. A mí me ha funcionado. Vuelvo y repito. Esto no es para todo el mundo. Porque he conocido personas que entraron al mismo programa y no duraron ni dos semanas, ni tres semanas. Porque no les gustó o no les pareció eh, la forma de recibir las cargas de las compañías para donde se fueron. Entonces, no es para todo el mundo, pero sí muchos se pueden beneficiar de este servicio. Este servicio es especialmente, o este programa especialmente, para personas como yo, en mi caso, que yo no tenía 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares, para uh, dejar como como down payment en un camión y mi crédito no era el mejor del mundo tampoco esta compañía por eso te ponen en ese programa porque ellos no piden cuota inicial para el camión y tu crédito aunque te lo piden te lo revisan pero tu crédito no tiene que ver con la aprobación de el préstamo lo que tiene que ver es tu ética de trabajo, tu forma de manejar tu tiempo, tu compañía, lo organizado que, que, que uno pueda hacer. Y eso es todo, tiempo, dedicación. Ustedes saben que cuando uno trabaja para uno mismo, pues tiene que dedicarle tiempo a su negocio. Y, y, y esto es su negocio. Recomiendo mucho esta compañía. Si alguien quiere que lo conecte con ellos, pues me escriben en, en los mensajes. Y yo los conecto. Vuelvo y repito. Esto no es video para reclutar. Y vuelvo y repito. Esto no funciona con todo el mundo. Hay muchos factores. Con quién se va a trabajar, con qué compañía, un, qué compañía uno elige, dónde, qué parte del país uno vive y el estilo de trabajar de cada individuo entonces ahí lo dejo para que para que le den mente uh, a este vídeo y eh, el siguiente vídeo será basado en forward air entonces esperen ese vídeo les voy a hablar un poco de un poco más a fondo de forward air um, yo creo que hasta aquí llegamos. Cualquier pregunta que tengan sobre Expediter Services, háganla y si toca hacer un segundo video respondiendo las preguntas, lo haré. No tengo nada más que decirles que se cuiden, que anden tranquilos en carretera, pendientes, ojos abiertos. Que Diosito me los cuide y me los proteja en carretera. Hasta la próxima. Cuídense mucho.